Lo que pasó fue que Ríos se enfermó, le agarró un virus. Que... Ahí se asoma el parque de atracciones más grande de Latinoamérica. Nos da un poquito de impresión meternos, pero hace tanto calor y hay mosquitos que nos metimos igual. Alguno todavía no se animó, pero yo creo que en 2 minutos con el sol como pega, se mete. Es en la última playa. Salimos del camping, nos estamos yendo a un lugar impresionante, ¿no? Ya les vamos a mostrar. Y ahora parece que viene un túnel. Los que van para el otro lado van por arriba y nosotros vamos por acá por el túnel. Aparecen los edificios de Camboriú, ¿no? Balneario Camboriú, mirá esos que son esos edificios, altísimos. Miami tiene edificios altos o estás tirando fruta? Estoy tirando fruta. Ahí se asoma el parque de atracciones más grande de Latinoamérica, dicen así, el Beto Carrero. Beto Carrero World, es como Disney World. Ahí vamos a ir, al Beto Carrero. ¿A dónde? Ahí, ¿cómo se llama ese lugar, Río? Pero si me siento mal. Bueno, pero cuando te sientas bien, porque Río se siente mal, íbamos a ir hoy y al final vamos a ir en 2 días. Y ahora estamos llegando a un nuevo lugar para que Río se recupere y poder ir al Beto Carrero tranquilos. ¿No, Río? El lugar se llama Villa Park Chalés y está muy cerca del Beto Carrero. Vamos a ir a ver a dónde vamos a parar. Nos vinimos a este camping Villa Park Chalets porque hoy vamos a Beto Carrero, que es un parque de diversiones que de hecho se ve un poquito ahí, un colorcito, una carpita. Entonces este lugar está muy cerca de ahí, la idea es que dejar el cole acá e irnos para allá, caminando en bici, eso lo estamos viendo. Y de paso disfrutar de este lugar que tiene, está ahí como muy pegadito al morro, mucha naturaleza. Nosotros estacionamos el motorhome, ahí al lado estaciona otro motorhome, pero también tiene opción de camping, o sea, puedes armar tu carpita, o también tiene unos chalets, como dice el nombre, muy lindo. ¿Muestro? Sí, mostrá. Muestre. Atrás hay otro, son 3. Y bueno, después tiene mucho espacio verde, tiene unos pinchitos súper lindos ahí como para hacer un churrasco, así les dicen, ¿no? Churrasco. Sí. Uno tiene heladera también, cosa que si no tenés heladera podés ahí dejar tus bebidas. Bueno, seguimos. Está súper pegado al morro y eso la verdad que es re lindo, tiene una vista muy 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 linda. Bueno, acá tenemos una lagunita que tiene unos patos, unas tortugas, así que el Río le copa mucho. Después atrás allá hay unos caballitos. Y bueno, tiene espacio verde y esta vista así súper linda. También hay un lugar para niños que podemos ir a ver. Río, ¿querés ir?
Bueno, vinimos para acá para ir al Parque Beto Carrero porque está muy cerquita. Una especie de Disney, pero acá de Brasil. Lo que pasó fue que Río se enfermó. Le agarró un virus que supuestamente es el virus que anda dando vueltas en el mar, en las playas, del que se habla tanto, que salen los noticieros. Nosotros no miramos noticieros, pero por ejemplo mi mamá sabía de ese virus porque se ve que lo ve, que en las playas de Bombinhas, que en Canavieiras, que en Florianópolis. Bueno, empezó con muchos vómitos. A nosotros como... también nos agarró ese virus. A nosotros también nos agarró, pero yo tuve un día de fiebre, Lau también, y nos recuperamos relativamente rápido, pero Río seguía. Un día, dos días, vómitos, no podía comer nada, hasta el agua vomitaba. Ya llegó un punto, nosotros tratamos de no, digamos, de solucionarlo nosotros con nuestras herramientas, con buena alimentación, con acompañamiento, pero nos superó y dijimos, bueno, vamos a ir a consultar a un médico. Fuimos a un centro de salud acá cercano de Peña, el lugar en el que estamos. Nos llevó Yuna, que es la dueña, la administradora de acá, que la verdad que al toque nos dijo, ah, sí, debe ser ese virus. A mis hijos les pasó lo mismo, lo llevo a un centro de salud, que le van a dar algo, va a estar bien. Nos llevó ella con su auto, no, hasta ahí, después de ahí fuimos a otro lugar, después de ahí a la farmacia. Bueno, no hicimos video de nada de eso porque obviamente estábamos bastante conmocionados, no estamos acostumbrados a frecuentar centros de salud, ni hospitales, ni nada. Bueno, resumiendo, lo pincharon a Río, le dieron unas pastillitas y empezó a estar mejor, dejó de vomitar y dos días después ya está recuperado, ya lo pueden ver acá atrás jugando. Respecto al centro de salud, la verdad que nos atendieron bien, llegamos y no estaba colapsado ni nada y estamos en una ciudad. No era un hospital, era un centro, digamos, de salud, una unidad pequeña. Nos tomaron el nombre, los datos y a los 10 minutos nos llamaron. Atendí una pediatra, o sea, había una persona que atendía niños, otra que atendía adultos. No nos cobraron nada, absolutamente nada, era algo público. Digo esto porque por ahí mucha gente se pregunta cómo es el tema de la salud cuando se va del país. Bueno, las realidades son diferentes en cada país. Nosotros estamos acostumbrados en Argentina a lo público, gratuito y universal. O sea, que no depende de que seas argentino para que te atiendan. Yo no sé cómo será en el resto de Brasil, pero las experiencias que hemos tenido, esta con Río y hace unos 4 años con Lau, que también se atendió, pero en otra parte de Brasil. En Brasil es universal también. También fue gratuito. Acá me está soplando Lau que también es gratuita, pública y universal. ¿Bueno, sí. Argentina? Sí. Perfecto. Así que bueno, en ese sentido, me parece que es un tema menos para preocuparse si uno viene de viaje. Está bueno saberlo. Así que 2 días después, Río recuperado y por fin vamos a visitar el parque. Allá vamos. ¿Dónde vamos? Beto Carrero. Nos vamos en familia a Beto Carrero World, un parque temático acá en Santa Catarina, la de Peña, cercano a Camboriú, para los que no saben, o para que se puedan ubicar un poquito, sur de Brasil, y estoy un poco agitado porque viene corriendo, la vino en bicicleta. Vamos a ver de qué se trata esto. Promete ser el parque más grande de Latinoamérica. Vamos a ver con qué nos encontramos, seguro la vamos a pasar bien. Río, más que nada, hay muchas cosas para niños, pero también para adultos, como una super torre de ¿cuántos? 100 metros, no sé, se ve de re lejos. Creo que le dicen Superman. Desde el hospedaje en el que estábamos, la veíamos porque sobresalía por sobre todas las cosas del parque. La puerta de entrada. ¿Estás emocionado, Río? Sí. ¡Río! ¡Bajamos!
está de nuevo, pero de nuevo. Acá estamos en San Francisco do Sul, miren esta juntada viajera, jugar viajando, los chicos de Ensueño Colectivo, Un Sueño Familia Viajera, y nosotros estamos acá, frente al mar, un espectáculo. San Francisco do Sul, Brasil. Bueno, llegar hasta acá, estábamos en otro, habíamos estacionado en otro lugar, en otra playa, de acá 2,5 kilómetros. Vino la policía, nos dijo que ahí no se podía porque había que estacionar en 45 y nosotros estábamos ocupando todos los espacios. Así que nos pidieron muy amablemente, acá son muy amables siempre la policía que nos vino a hablar, súper amable. No nos ha pasado eso en Argentina no, la verdad que no eran tan considerados. Acá sí, siempre tratando de buscar una alternativa a dónde ir. Finalmente nos dijeron que si queríamos nos quedáramos ahí una noche y que al otro día nos teníamos que ir. Porque era de noche, o sea, contemplaron eso, mucha amabilidad. Al final yo les pregunté sobre esta playa, me dijeron que sí, que ahí estaba todo bien, acá estaba todo bien, que vengamos acá, que no iba a pasar nada, que podíamos estar, así que nos vinimos para acá de noche. En un momento estaban cortadas las calles por el carnaval, tuvimos que hacer 1000 maniobras, autos de dos lados, fue bastante difícil, quedamos ahí atrapados, pero logró salir Facu, genio, yo abajo, cerrando todos los espejitos de los autos, logramos poder salir de ese brete que nos habíamos metido, llegamos a este lugar súper lindo, pasamos el cumple de Facu, en compañía con los chicos, los días están lluviosos, ayer salió el sol, estaba re lindo, estuvimos en la playa todo el día, no hicimos videos, estábamos descansando un poquito de los videos, así que acá les estoy resumiendo. Salimos de caminata todos juntos. Salimos en el peor horario, la verdad. Se fue atrasando la salida y acá estamos. Como a las 12:20. Sol, arena, todo mal. Pero bueno, está bueno el camino. Y ahí vamos. ¿Vos sabés a dónde estamos yendo? Sí, estamos yendo a un río, que es el río que divide el continente de esta isla en la que estamos, que no parece una isla, pero es una isla. Tuvimos que cruzar un médano. Muy duro. ¿Vos decís que por ahí? Un médano muy duro, tuvimos que subir, bajar. Ahora estamos acá, todo arena. Yo me vine en zapatillas. Está bien, igual no zafa, la verdad. Descalzo creo que va mejor. El agua es roja, muy roja. Nos da un poquito de impresión meternos, pero hace tanto calor y hay mosquitos que nos metimos igual. Alguno todavía no se animó, pero yo creo que en 2 minutos, con el sol como pega, se mete. Otra teoría es que hay yacarés allá enfrente, porque es como un humedal. Es una geografía muy distinta, la verdad que es muy lindo. Mucho más salvaje, virgen. Tuvimos que bajar por este súper médano. Está allá arriba el camino. Pero llegamos a refrescarnos. Despidiendo de la playa, ya estos son los últimos momentos que estamos acá en la playa. Después, en el mar,
Después de... Tres meses. Ya estamos... De arena, de mar, de aire libre, de compartir. Le decimos adiós a las playas de Brasil y empiezan nuevas... Nuevas aventuras. Nuevas aventuras nos deparan. Una nueva temporada, quizás. Ya podemos empezar cuando salgamos de Brasil. Vamos a cruzar las sierras de acá de Brasil y ya está. Esta es en la última playa. Seguimos un poquito, unos días más por Brasil, pero ya despidiéndonos de este hermoso país que la verdad que la pasamos muy bien. No muy tenemos bien. Nada para quejar. Podemos mostrar ahí. Sí, lo podemos mostrar ahí. Acá les muestro el mar donde estamos, que nos despedimos. Así que lo dejo un ratito para que todos ustedes se puedan despedir. Allá están los chicos. Estuvimos compartiendo estos días. Y el mar. Está nubladito, está fresquito, no tan fresco, pero no hay el sol así, así que está hermoso para salir a la ruta. Todavía no nos fuimos de Brasil. Vamos a estar unos días más en Brasil hasta que salgamos de acá. Pregunta si sigue siendo Brasil. Mira si es argentino. Ahora sí, chau playa, chau mar. San Francisco do Sul agradece a su visita. Boa viaje. Tchau!